Hola. Ok, ma. Hola, buenos días. Hola, hola. ¿Y saw that? No, ¿qué? ¿Los gatos? Ya. Yeah. Mire, los gatos. Hola, diles. Hola, mi amor. No, they started fighting. Diles. Oh. Diles, hola, mi amor. Hola, tía. Hola. Dile, I love you. Tía. That's what it means? Yeah. Oh. Es lo que quiere decir. ¿Cómo les amaneció el día de hoy? Aquí ya estamos listos para ir a llevar a sus niños. Ya vamos en camino. Son las 7:36. Bueno, apenas vamos saliendo de los apartamentos. Even if I got A's, I'm still gonna bring it up. Maintain it. Y pues aquí vamos otro día más. Oh, this is one para second. Para bendición de Dios, ¿ah? You need 1 second in order to go past that. ¿De qué hablas? Oh, because it's turning red right now. Oh, ¿la luz? Yeah. Dicen que echando aparece, aprende. Y es cierto. Hoy amaneció el día fresco. No frío, pero sí fresquecito, bien padre. Está el día bonito, soleadito. Hasta ahorita. Porque los días cambian de repente, hombre. Oh, no, Jordan. Easy. Mira, esa casa bonita, Jordi. No me había fijado. Ah. Anira. That's where the shortcut is, mom. It's supposed to be. Yeah. They go through the old people's house. Hoy es miércoles ya. Es miércoles hoy, ¿verdad? Sí. Sí, pero es gonna be jueves. Estamos en el gonna be jueves tomorrow. Así que estamos en el ombliguito de la semana. Hable, no sea otra persona, ¿no? Y la última pregunta. Ay, me lo están haciendo como una. Okay. I look so white. No. Y la última pregunta. Alexis. No, yo. No, pues solo. Yo sé. Y Alexis, ¿por qué no saluda? I'm already white, so. Fíjense que hubo un tiempo. No se me acuerdo porque dice Jordi que él está blanco. Hubo un tiempo en que Jordi, yo creo que estaba confundido. Y a veces decía que era mexicano. Ya otro día era americano. Sí, there you go. Ya otro día no me dijo, pero Jorge ya se dijo que era chino. Otro día negro. Ah, sé, como que mi hija anda confundido. ¿Qué eres, hijo? No, those are my friends calling. ¿Y tú qué eres? Un donkey. ¿Donkey? Sí. I love the donkey and Shrek. El burro, hijo. Pero no sé. El burro. La burro. Él, no la. El burro. El burro. No es la burro. La burra. La burra. Ok, bye. Bye, ma. Bye, Jordi. Going to sleep. School. No sé. ¿Dale la mochila, mi amor? ¿Estás en la mochila? Porque no, ahí no pierde el plan. Dale, seguí la mochila. Gracias. Llegar a la meta. Número 3. Mi entorno, mi yo, no será afectado. Gracias, mamá. Ok, amigo. Ok, amigo. Bye. Bye, Alex. Bye, mamá. ¿Quiere decir que sí hay resentimiento? Ay, amores. Mira, espera su beso. Oh. Ok, bye, Jordi. Bye. O sea, aléjate de mí. Ay, estos niños. Bueno, vamos a llevarnos al éxito porque ya es tarde. Y de esa vergüenza, de esa humillación. Hola. Aquí estamos ya listos para ir por Alexis. Ya es las 2:05 ya. 10 minutos y sale Alexis ya. Así que ya que me está derechito. Nada más que estaba mirando unos videos que me encantan. Y me tuve que pararlos porque tengo que ir por mi gordito. Y luego de ahí, pues, esperar ahí a Jordi.
De ahí ya les platico un rato. Say hi. No. No. Di hola. Oh. Y te abro tu ventana. Dile hola. 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 ¿Y tus zapatitos, mi amor? Okay. Aquí estamos ya con Alexis llegando aquí a parquearnos. Una sombrita muy bonita. Está muy padre aquí. Siente fresco. Abre la ventana, siente fresco aquí. Dice, porque hoy adelante sale puro sol y no tendría que tener el aire prendido para que la troca prendida para que esté fresco aquí. ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Ahora no vas a decir que los amas? ¿Alexis? ¿Ahora vas a decir que los amas? No. ¿Por qué? Oh, sí. Oh, por fin. Oh, mi amor. ¿Te gusta hacer, quieres hacerte los difíciles nomás, hijo? No. ¿No? Y aquí estamos ya esperando a Jordi. ¡No! ¡A que salga él! Sentadito, mi amor, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Sí? No. ¿No? Pero yo. ¿Te gusta la ventana abierta, Alexis? Tengo toda la mañana con unas ganas de tacos de pescado, no, así que voy a tener que hacer, voy a ir a comprar unos filetitos a la tienda para arreglarlos y hacer unos taquitos de pescado. Y se me está antojando una agua, espinacas con naranja y piña, así que yo creo que lo que voy a hacer. Voy a comprarme esto también para hacerme agua fresca. Y ver en la mañana hacerlo. Como no lo hubiera hecho en la mañana, la tonta, ¿verdad? Pero bueno, no lo hice. Me puse a grabar otros videos en la casa. Ya no pude hacer. No pude hacer mucho. Me puse a recoger. Después de recoger, me puse a contestarle sus comentarios a cada uno de ustedes. ¡Ey! ¿No le abras? ¡Ciérrale! ¡Ciérrale! ¡Ábrele! ¡Ciérrale! Ok, ya no le abro ahí. Y ¡ay, este niño! Le abro por fuera. Tiene las puertas, tienen seguro para que no le abra y los vidrios también tienen seguro para que no lo baje porque ese niño le baja la ventana y lo que tenga avienta para afuera. Pero como está abierto, le pudo abrir por fuera. ¡No le abras! ¡Ciérrale bien! Ya ni le volvió a abrir otra vez. ¡Ciérrale! Ok, ya no le abras. Porque queremos ir a México, primeramente Dios, a ver si cuando se nos haga ir a México. Entonces yo quiero pues que él hable español, lógico. Quiero llevarlos a que conozcan de donde vengo yo y quiero que conozcan él allí. Quiero que conozca para allá, para Zacatecas. Así que quiero que aprendan bien. Bueno, Alexito, pues aunque quiera, pero quiero Jordi que hable porque él va a hacer. Allá tengo familia y las familias que tengo allá se pueden comunicar con él y él con ellos. Entonces me gustaría. Pero yo soy de un rancho, entonces me gustaría llevarlo a ese rancho donde él ande libre por allá. Llevarlo a recorrer a todo donde vivíamos, todo eso que él conozca. Y él sí quiere ir también. Él sí quiere ir, pero hay unos problemitas legales que no lo puedo sacar a mi hijo. Entonces, hasta que no arregle eso para poderlo sacar. Y a ver, no sé si se haga largo el problema ese. Porque hay que ir a corte, entonces no sé, a ver qué pasa.
Pero sí tengo muchas ganas de ir allí, de llevarlo para México, amigo. De llevarlos a los dos. Llevarlos a... Ya quiero llevarlos a la Plaza Tapatía. Yo a mí la Plaza Tapatía son mis recuerdos más bonitos. El Mercado de San Juan de Dios, esos lugares me encantan. Entonces yo quiero llevar a mis hijos recuerdos a esos lugares. Ir a la Plaza Tapatía, al Mercado de San Juan de Dios. Vivir, llevar donde vivía mi abuelita. Todos esos lugares en Guadalajara también me gustaría. Hay muchos lugares que me gustaría llevar a los amigos que conozcan. Yo soy de Zacatecas, pero yo no conozco mucho Zacatecas. No conozco mucho ahí, entonces... Pero igual, tengo ganas de ir a Zacatecas, pero al rancho donde yo soy. Y a ver, qué Dios nos dice. A ver qué pasa. Diles hola. Diles hola. Diles hola. ¿Ya vas a dormir? Sí. Ya va a dormir, dice. Dice, la creo, porque me estoy bien dormilón. ¿Cómo dormiló mi Alexis? Pero vamos a ver qué. Hola, Alex, mira. Hola, Alex. Alex. ¿Te habla Yuri? Sí, hola. Hola. Di hola. Hola, Kyo. Dice hola, Le Kyo. Ma. Di hola. Oh, hola. No me avisas, hijo. Disrespectful. No me avisas, pues. Yo como sé que manejando, hijo, yo tengo que ver para acá. Platícales cómo te fue a la escuela, hijo. Bien. No, oh. Platícales, no me digas. Como todos los otros escuelas. ¿Como todos los días? Sí. Es bueno, Jordi. Sit my butt down, do my work. Dice Jordi que lo que hace es estar sentado en su trasero y esa tarea todo el día. Es lo que hizo todo eso, como siempre. Trabajo. Sí, mucho trabajo. Mucho. Hey, mom, do you hear that parakeet? You hear that parakeet? Alexis? Yeah. ¿Es un periquito el morro? ¿Es un cotorrito, mi amor? Sí. Bueno, muy risueño. No sé, Alex, ¿qué estás haciendo? No ha tomado jarrito, ¿eh? He's not drunk either, so I don't know what's wrong with him. ¿Oílo? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué estás tan feliz, mi amor? ¿Por qué estás tan happy? You know what they say about these kids, they're too happy. All the time. Fíjense que ayer, que anoche que fuimos a IHOP, al antojo de mi waffle. De mi waffle. De mi waffle. miramos a una señora que tiene lo mismo que el gordo. Qué bonito, pero she's señora, old. Sí, ya está grande. Esa señora yo creo que tiene algunos 40 años, maybe. Because you saw her with her cane. Sí, porque está gordita, mijo. Es como está gordita, está pesada. She can talk too, right? Sí. Because I saw her talking. Pero tiene, yo creo que tiene unos 40, 45 años. Digo, oh my goodness. Y la miré allí. Pero ella sí hablaba bien. Ella estaba hablando bien, pero la miré allí. Iba, yo creo que iba con su hermana, su mamá. No, yo creo que era su hermana, ¿verdad, hijo? Yo creo que si fuera su mamá, yo creo que si fuera mayor. Más bien parecía su hermana. La señora era como de unos, ¿qué sería? ¿Unos 60 años? ¿50? Por ahí, yo creo que era su hermana. Y las dos fueron allá a comer. Y se me hizo bonito. Se me hizo padre. Ándele, sígase riendo. I see an airplane going up already. ¿Ah, sí? Pero sí, se me hizo bonito que no se avergüenzan de sus seres queridos, sean hermanos, sean sobrinos, lo que sea, no se avergüenzan.
Alexis, stop. No ve que se sigue viendo. No te rías tanto, Alexis. Por eso se te seca la garganta, tontito. Does not hurt your laughing box. Oílo. Pero le vale madre. Él sigue. Ay, Alexito. Ay, bueno. Vamos a la Walmart. He's like, you funny. No. You funny what you're saying. Puta, no son allá. Ah, sí. Oílo, you're funny. Ay, sí, aquí una sombra súper chévere, como dicen los de Venezuela. ¡Chévere! ¿Saben que se me antojó un pastelito, como les dije? Y voy a ver si me lo compro, ¿verdad, Jordi? Acabo de decir, Jordi, que él se come 3/4 del pastel. No, no. ¿No? No. ¿Cuánto te vas a comer? 5, no. No, este niño lo que tiene... Ese se cuida peor que una mujer para comer. Él no, ese niño. Oh, no, porque luego engorda, dice. Ese es Jordi. Hey, I lose my weight by push-ups, dancing, you know that? You should know that by now. Jordi, no seas gordo, no manches. I said I do that every single time. You should know that by now. So if I do eat like a lot, I'll burn it off. Can you say it to me? You said. I can say that. So. Dice que él hace los push-ups, lagartijas. Y vaya que hace, ese niño ya, yo creo que el apartamento ya está lleno de lagartijas ahí, tantas que hace ese niño. Pero ese niño sí es lo que tiene. Ok, mis hijos, vamos a la guama, pues. Papá, le dijo. What's so funny? What's so funny? Pon tus zapatos, amor. Bye. Bye, have a great time. Hey, hey, hey. Andamos aquí agarrando uno, buscando unas, unas ¿cómo se llama, Yuri? They call espinacas. Yes, conchitas. Oh my God. Go. No, no sé, ¿qué eran de esas, Sira? Ese niño mira caricaturas y se aloca con las caricaturas, ¿sí, mi amor? Sí. ¿Se compra Jordi? ¿Me agarras el otro? ¿Oh, es de música? Ya. ¿Se queda DVD? Ah, oh, oh, sí, sí, está bien. Miren lo que anda, lo que anda comprando Jordi. Miren lo que compró Jordi. ¿Sí? Michael Jackson. No, déjame, mi amor, ¿está el policía? No. Deja ahí, es seguridad. Alexis. Come on. Ajá, vente. Ay, este niño. Alexis, no, mi amor, déjate ahí. ¿Ok? So another one, but I'll try $11 for all the albums, but no. Because I know it's going to be too expensive for you. Yes. Yes. Deja ahí, mi amor. Ok. Please. Déjala ahí ya, mi amor. Ok. Una, dos, ah, no, no la avientes, ponla arriba, no la avientes, Alexis, ah. Ok, ok, Jordi, ¿ya? Vine a buscar una película, miren, la encontré. Ya la miré en el cine, pero quiero verla otra vez, así que la agarramos aquí. ¿Ya? Ya. Yeah. Alexis. What? ¿Te estás chupando el dedo? Yes. Yes.
Oh, say thank you. Okay. Okay. Oh, yeah, sure. Thank you. I'm gonna look at these. Te leyeron su sticker. El seguridad de aquí de la tienda le hizo su sticker a Alexis y a Jordi. Bien. ¿Qué, mi amor? Póntela. Ok. Mm. A ver, mi amor, ¿tus dedos están muy gruesos? Uh-huh. Jordi, póntela, amigo. O sea, oh, está, ya. Ahí sale, ya, ya lo agarro. ¿Ya me podrá? No, oh, ya. Ok, agarle. Oh, o sea que como trae trae la S, trae. Ok. Ok. Así déjala ir así. No. Déjala ir. ¿Llego? Vámonos pues. Stay ready. Ok. Vamos a ver. This is an anime right here. Oh, yes. Vámonos, Alexis. Come on. Vámonos. Oh, you can tell right away that's what Teen Lover right there. Tipo ti que era la película, la caja era amarilla, ¿te acuerdas que te dije? Oh, I was just looking for a guy that looked like. No, yo nomás sí, es caja amarilla. I was just looking for a guy who looked like this. Yeah. Aquí estoy contestando los comentarios a cada una de ustedes. Y ahora son las 4:42 ya. Y bueno, hay que terminar de esto para ponerme a hacer de cenar. Quiero, como les había comentado, tengo ganas de unos tacos de pescado. Y me los hace fue la Walmart y estaba leyendo un comentario. Un mensaje. Me llegó un mensaje. Estaba leyendo un mensaje de una de nuestras seguidoras. De Malú Mar. Aquí en Facebook. Miré que lanzaron la televisión ayer. Y se me hizo interesante. Se llama La Magia del Orden. No sé si alguno de ustedes ya lo leyó. Y si alguien se lo leyó, coméntenme qué les parece. Si está suave. Así llama, dice, herramientas para ordenar tu casa y tu vida. Es interesante. Y luego también Jordi compró estos, que ocupaba colores de lápiz y se los compré, amigo, para la escuela. Compré la lechuga para hacer los taquitos de pescado. Plátanos para Alex y Jordi, que sin eso, a sus niños les encantan los plátanos, así que... Esta película me encantó. Arreglando ya el pescado para hacer los taquitos. Las tortillas ya están ahí, así que ahora nomás carga esto y es un 2x3 pronto está.
pronto está ya para hacer el taquito. Acompañados con cebollita, tomate y lechuguita. Y una salsita picantita. Después de cenar, de limpiar la cocina, dejarla limpiecita, ya estamos aquí contestándoles comentarios. Son las 8:35 ya de la noche. Ya son niños, ya están ya preparándose para dormirse también. Quiero mandar unos saludos antes de que se me vayan a pasar, ya para terminar este video, para arreglárselos, para editarlo y ponérselos para ya mañana tenérselo listo. Antes que nada, unos saludos. Déjenme ver. Alex, ven, mi amor. Ese saludo va para Alejandra Osornio de Hueco, Texas, y para Jania Ramírez. Alexis, vamos a ver si nos hace el milagrito. Porque anda de ves, anda de mala si no quiere. Vamos a ver. Alex, ven, mi amor. Ven. Ven, hijo. Ven. Está viendo caricaturas y es cuando no me hace caso. Alexito. Ven, mi amor. Ya ahí viene. Anda encueradito, así que se va a meter a bañar ya ahorita. Siéntate, mi amor. Mándale saludos. Diles, I love you. Diles, hola. Hola. Diles, buenas noches. Diles, good night. Ok. Ahí está el saludo para Jania Ramírez. Y para Alejandra Osornio, de Hueco, Texas, ahí está su saludito de parte de Alexis. Y bueno, también nosotros mandamos saludos a ustedes, que gracias por apoyarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a ver. También saludos para Jimena Leiva, de Durango, Vani Reyes, Rosario Cepeda, a Alejandra Osornio, para Guadalupe Álvarez de Chicago, María Guerra Ureña, Marina Guerra Ureña, y para Jania Ramírez también, para Rosario Monreal, que está pasando ella por un momento difícil, de los momentos que nadie quisiéramos pasar, pero tristemente en un momento de la vida nos ha de tocar. Ella me dice que se siente triste, probablemente por su mami, y pues yo lo único que le puedo decir es que tenga resignación. Yo no sé qué es ese sentimiento, la verdad, qué se siente, tampoco quiero saberlo. Pero desafortunadamente un día nos tiene que llegar eso. Y lo único que yo le puedo decir a ella, para Rosario Monreal, hermosa, lo que te puedo decir es que simplemente son cosas que nos va a llegar, nos llega a todos. Y pensemos que ella está en un mejor lugar y ahora. Me alegra el saber que dices tú que a pesar de tu tristeza, mirando nuestro video se te olvida un ratito y te sientes bien. Hombre, para nosotros qué honor saber que de algo te estamos sirviendo, de algo te está haciendo nuestros videos, están sirviendo de algo bien. Gracias a ti por vernos, por acompañarnos, por apoyarnos, porque estamos donde estamos ahorita gracias a ustedes. Gracias y un saludo grande para ti. Alicia se va a meter a bañar, Jordi ya está en su cuarto durmiendo, hermosa, pero ese saludo luego te lo mandamos entre los tres.
Y bueno, pues saludos para todos ustedes que nos ven día a día. Y yo creo que es todo ya los saludos que tenía por hoy. Así que yo paso a retirarme. Ahora nada más contesto los comentarios y me pongo a editar el video y pues irme a dormir porque ya van a ser las 9. Así que hay que ganar el tiempo un poquito porque hay que descansar y mañana hay que seguirse en la misma. Nos vemos mañana y gracias nuevamente a ustedes por apoyarme. Gracias por ver nuestros videos. Gracias por darnos un like, que es lo que nos gusta. Que miren nuestros videos, obviamente. Eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, pues gracias y que pasen buenas noches. Bye.